Estamos por salir. Estamos al aire. Hola, hola, que el Señor les bendiga. Quisiera saber si nos están escuchando, desde dónde nos están escuchando. Estamos transmitiendo desde G para Ellas, para toda Latinoamérica. Hoy es Go Day. Me llamo Yanira, soy de Honduras y es un gusto poder estar aquí con ustedes y de poder compartir un tiempo muy importante, ya que hoy es nuestro día de compartir la palabra del Señor. Quiero presentarles a ustedes una invitada, bueno, las dos estamos en esta transmisión especial desde El Salvador. Y quiero ver si nuestra amiga Ada Lima está por ahí. Hola, buenos días, buenos mediodías. Mucho gusto, Yanira, que aquí de poder compartir en este espacio de G para Ellas, en este día tan especial llamado Go Day. Go Day. Así es, estamos muy emocionados de saber lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Realmente es una evangelización masiva, ¿verdad? Que hoy en día, el día de hoy, nos estamos movilizando como iglesia de Dios. Y qué alegre podernos contactar y poder saber qué es lo que está haciendo la generación emergente en cuanto a lo que es hoy el día de evangelismo. Exacto, mira que yo he estado observando ahí las redes sociales y este día todas están saturadas de ese mensaje, esa gran noticia de que Jesús vino a la tierra a salvar a la humanidad. Amén, qué importante es ese mensaje, ya que hoy hay tanta necesidad de Jesús en los corazones. Estamos en un tiempo bien difícil mundialmente, ¿verdad? Hablando de la salud, pero es un tiempo en el que como iglesia no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar de Jesús. Así que exacto, hoy estamos celebrando Go Day. Ya, quiero preguntarte, ¿qué es Go Day, Ada? Ajá, bueno, pues Go Day es una iniciativa que busca alcanzar en un día con el mensaje a todo el mundo. Con el mensaje del Evangelio, ese mensaje que trae esperanza, ese mensaje que trae paz, ese mensaje que trae amor para con la humanidad. Amén, qué bonito. Ajá, muy bien, Yanira. Yo también te quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes forman parte de Go Day? Bueno, como sabemos, los departamentos de la Iglesia de Dios, Generación Emergente es uno de los departamentos que encabeza lo que es Go Day. También la ventana 414, los niños. Ya he comenzado a ver videos de niños que están compartiendo su testimonio. Y me gusta mucho porque yo soy de esa escuela también. Yo vengo de ahí, debajo de la banca, de la escuela dominical, ¿verdad? Donde el Señor pues ha hecho cosas grandes. Y me gusta mucho ver que los niños están involucrados. También el Ministerio de la Mujer, he visto que han estado bombardeando las redes con videos, con testimonios, orando, intercediendo, y eso es tan importante, ¿verdad?, en nuestros tiempos. Así que también el Ministerio de los Hombres, los capellanes, todos los departamentos están involucrados, ¿verdad?, en este mover de Dios a nivel de Latinoamérica. Okay. Así que quiero preguntar que todos estamos...
Ajá. Entiendo entonces que todos estamos integrados en lo que es Godet, ¿verdad? Todos estamos integrados en lo que es Godet. Y yo quiero preguntarte, Ada, ¿cuál es el objetivo de Godet? Ajá. Bueno, el objetivo es ganar a 100,000 personas en todo el mundo este día. ¿Con qué los vamos a ganar? Compartiendo nuestro testimonio de nuestra experiencia con Jesucristo, cumpliendo la gran comisión y ese testimonio poderoso que todos tenemos de cómo Jesucristo vino a nuestros corazones y ha transformado nuestra vida. Entonces, el objetivo de Godet es evangelizar al mundo. Qué bonito, y ese es el gran, el mandato del Señor para la iglesia. Exacto. Yandira, otra pregunta. ¿Quién convoca a Godet? ¿Quién lo está convocando? Convoca a la Iglesia de Dios de Latinoamérica. 19 países están involucrados el día de hoy compartiendo el Evangelio. Está todo lo que es Centroamérica, Sudamérica del Sur, del Norte, también Brasil, para todos los países de Latinoamérica. 19 países estamos hoy tirando por todas las plataformas, por todos los medios, compartiendo de Jesús, hablando de Jesús, porque queremos que esta generación sea impactada. Así que ese es el objetivo de hoy. Y yo quiero preguntarte, Ada, ¿por qué participar en Godet? ¿Por qué hacerlo? Ok, yo quiero mencionarte dos razones por las cuales debemos participar. La primera es porque esta es una actividad alineada a la visión 2020, alineada a la visión, las 6 R's, de la Iglesia de Dios en Latinoamérica. Pero además de esto, nosotros como iglesia tenemos una misión acá en la tierra, y es cumplir la gran comisión. Entonces, ahí están los dos motivos por los cuales debemos integrarnos y ser parte de Godet. Uno, porque formamos parte de la Iglesia de Dios, encaminados en una sola visión. Y dos, porque estamos en función de la misión de Jesucristo, la gran comisión. Amén. Y ¿sabes qué, Ada? Queremos que la gente que nos está viendo comparta esta transmisión, porque queremos compartirles ciertas ideas de lo que estamos haciendo. Y por ahí nos estaba saludando Marilyn de Costa Rica, una líder de San Carlos, un lugar muy precioso. Así que saludos, Marilyn, desde Costa Rica. Que el Señor te bendiga. Nos está saludando también Jennifer Franco. Jenny, que el Señor te bendiga. Amén, amén. Así es, estamos compartiendo ese evangelio poderoso. Nos saluda también José desde Costa Rica. Y sigues tú, Ada. ¿Quién nos saluda? Ajá. También Berenice Villanueva, la tenemos ahí conectada. Saludos, Beres. Y a todos aquellos que han estado ahí saludando. Veamos, acá tenemos otro saludo. Jocelyn, desde Guatemala. Saludos, un fuerte abrazo hasta Guatemala. Raquel, Raquel, también tenemos ahí bendiciones. Raquel, hasta donde te encuentras, un fuerte abrazo. De Costa Rica también nos saluda Katherine Serrano. Dios les bendiga, Dios te bendiga. Queremos que nos escriban si nos están escuchando de Argentina, si nos están escuchando de Chile, si nos están escuchando de lo que es América Latina, allá abajo, ¿verdad? Queremos saber desde dónde nos están escribiendo, para saludarles, y es un enorme gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir. Katherine dice que nos saluda desde El Salvador, qué bendición que nos están sintonizando, y así que les pedimos que compartan esta transmisión para que muchos más puedan unirse a este live. Así que quiero... Exacto. Yanira, quiero hacerte... Dime. Quiero hacerte otra pregunta, ¿puedo? Por supuesto. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en Godet? Personalmente, yo estoy, bueno, hice un video, me preparé con un video, ya que estamos recibiendo herramientas a través de lo que es misiones urbanas, herramientas de cómo evangelizar, y me llamó mucho la atención los 3 círculos. Así que yo hice un video
Y como yo tengo amistades francófonas, ¿verdad? En otros países, no solo en un país, sino que en varios países, entonces decidí hacer un video presentando lo que es los tres círculos, hablando de Jesús, porque me fui a YouTube y miré que realmente solo hay en español, en inglés, y no vi videos en francés. Así que me pareció una excelente idea compartir a Jesús a través de los tres círculos, enviárselo a un grupo de amigos de otros países, y poder hablar de Jesús. Así que yo quiero presentarte, Ada, y a los que nos están viendo, saludos a los que nos están viendo, que el Señor les bendiga, compartan esta transmisión, y quiero que vean el video de los tres círculos evangelizando en francés. Así que si tú sabes un idioma, inglés, francés, otro, alemán, portugués, comparte la palabra y no te quedes callado. Vamos a dejar el video para ver los tres círculos. Je suis bon dans ce monde. Oui, c'est pas le péché. Il y a des problèmes, de couleurs, souffrance, maladie, comme la pandémie actuelle que nous pensons dans le monde entier. Et nous sommes très fatigués de vivre dans ce monde comme ça. Donc, l'être humain cherche le moyen de s'échapper de ce monde, que ce soit par une relation, que ce soit par le sexe, que ce soit par des mauvais amis, que ce soit par l'alcool, la drogue. Il y a toutes les choses que les gens utilisent pour sortir de ce monde. Cependant, ces choses aggravent la situation. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Dieu a créé un monde parfait. L'homme avait des conditions, tout ce qu'il désirait. Un monde plein de paix, de joie, d'amour. Il y avait une relation avec Dieu, très proche, étroite avec Dieu. Mais l'homme a désobéi le Seigneur. Et cette désobéissance est brisé la relation qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Et cette désobéissance s'appelle péché. Le péché nous a séparés, éloignés de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas que nous soyons éloignés de lui. Donc, il avait un plan. Et ce plan, c'était pour amour, et c'était seulement pour amour à l'humanité. Il envoyait à son fils unique à la terre pour nous, pour mourir sur la croix de notre péché. Mais aussi, il a ressuscité le troisième jour. Et il est avec le Père maintenant. Il a payé le prix de notre péché. Il nous a sauvés. Et c'est quelque chose de très merveilleux que nous pouvons trouver. C'est qu'il a ouvert une porte. Cette porte est ouverte jusqu'à présent pour toi et pour moi. Donc, il a ouvert la porte pour que nous puissions sortir de ce monde de péché. Mais pour sortir de ce monde de péché, nous devons faire deux choses. Tout d'abord, nous devons croire. Croire au Fils de Dieu. Croyez qu'il est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous, pour nos péchés, pour nous sauver. Deuxièmement, nous devons nous repentir. La repentance, c'est quelque chose qui vient du cœur, que nous pouvons faire. Mais si nous décidons suivre le Seigneur Jésus,
Alors, lorsque nous faisons cela, nous rétablissons notre relation avec Dieu. Si vous voulez sortir de ce monde triste, répétez avec moi ces mots. Dieu, je me repens de mes péchés. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est venu, qu'il est mort sur la croix. Il est ressuscité au troisième jour. Je vous fais roi, Seigneur et souverain de ma vie. Je veux restaurer ma relation avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Así es, qué bueno saber de que si Dios te ha dado un idioma y que puedes compartir también con otras personas el evangelio, puedes utilizarlo, ¿verdad?, como una herramienta para hablar de Jesús. Así que esos son los tres círculos donde presentamos, ¿verdad?, de forma diferente a Jesús. Y nos está saludando Abel Mejía, mi hermano, desde kilómetro 6, Baracoa, Cortés. Nos saluda también Alejandra desde Guatemala. Señor, te bendiga, Alejandra. Qué gusto tenerlos por aquí. Berenice, que el Señor te bendiga. Gracias, amiga, por estarnos escuchando. Y nos saluda también nuestro líder de Latinoamérica de Generación Emergente, Carlos Jiménez. Qué gusto poder saber que está por ahí con nosotros, ¿verdad, Adita? Nos saluda también Elizabeth Hernández, un saludo, que el Señor le bendiga y esperamos que compartan nuestra transmisión. Quiero preguntarle a Ada. Ada, yo quisiera que Ada nos comente, que nos comparta su testimonio, que nos comparta qué está, es su testimonio y quiero que todos escuchemos y pues participemos con lo que Ada nos va a compartir en este momento. Felicidades, Yanira, por esa creatividad que el Señor te ha dado y ha puesto en tus manos para poder compartir este mensaje que ha cambiado al mundo, el mensaje de Jesucristo. Amén, amén. Ahora yo comparto un poco acerca de mi testimonio. La gracia de Dios fue tan enorme para conmigo que no me permitió ir a las profundidades del pecado, sino que al contrario me dio la oportunidad de nacer en una familia pastoral. Yo crecí en las bancas de la iglesia, del templo, yo vi todo el desarrollo de una congregación porque yo era parte de una familia pastoral. De hecho, desde mi niñez yo fui parte de escuela dominical, parte de todos los ministerios que en aquel tiempo habían en la iglesia de Dios. Yo considero hoy que Dios a mí me había reservado para una misión muy especial que yo iba a cumplir en el reino. De hecho, en ese tiempo yo estoy pastoreando en una iglesia local. Y fue gracias a todo el proceso en el que el Señor me permitió venirme formando. Sin embargo, yo quiero hablar específicamente a aquellas personas que formamos parte de una iglesia, pero que no hemos llegado a conocer personalmente a Jesucristo. Entonces, existe un tipo de fe, la fe afiliativa, donde yo creo en Jesucristo porque mis papás creen en Jesucristo, porque esa fue la educación cristiana que yo recibí desde el hogar. Sin embargo, con el pasar del tiempo, uno sabe que eso no es suficiente. Hay un paso muy importante que uno debe tomar por cuenta personal, que es una decisión personal que no depende de mis papás, que no depende de mis autoridades que yo pueda tener acá en la tierra, como si usted creció allí con su abuela o con algún familiar, que esa fe no depende de otra persona, sino que es una fe que tiene que irse desarrollando personalmente. Entonces yo empecé a involucrarme en el servicio en la iglesia. ¿Por qué lo hice? Porque todo el mundo lo hacía en mi contexto, o sea, todos los jóvenes, adolescentes estaban sirviendo en iglesia, por lo tanto, yo también debía servir dentro de la congregación y empecé a involucrarme como maestra de escuela dominical. Sin embargo, el tiempo pasaba y pasaba y yo sentía que había algo en mí
que no se saciaban. Que por más que yo intentase servir, involucrarme, había en mi interior algo que no se saciaba. Y yo entendí que Dios a todos nosotros nos ha creado a imagen de Él. Y de hecho, toda persona tiene en su ser interior una necesidad de Dios. Una necesidad que no la llena la fe de tu familia, una necesidad que no la llena las mismas actividades que puedas desarrollar dentro de la iglesia, sino que antes de uno empezar a servir, Jesucristo lo llama para estar con Él. Jesucristo lo llama para formarlo, Jesucristo lo llama a uno para irlo capacitando, lo llama a uno para que uno experimente el amor sanador, el amor libertador, ese amor de gracia en nuestra vida personal. Entonces yo sentía que había algo en mí y que en mi vida, por más que yo intentaba hacer o involucrarme en la iglesia, mi vida no tenía mayor sentido. Mi vida no tenía ni dirección ni propósito. Entonces empecé a preguntarme qué era lo que pasaba conmigo. Y cuando tenía 19 años, yo me recuerdo de que hasta mis 19 años, yo había llenado mi corazón de mucho resentimiento, había llenado mi corazón de falta de perdón, había llenado mi corazón de aspectos que no respondían a una persona que tiene una relación con Dios. Y no me gustaba ese sentir. Entonces llegó un momento donde Dios preparó todo el ambiente. De hecho, fue en una escuela de verano donde yo fui a capacitarme para servir a la niñez. Y yo estaba ahí, pero yo estaba ahí porque todo el mundo iba. Estaba ahí porque me habían invitado y de alguna manera yo servía en iglesia y que yo debía capacitarme. Yo me fui, pero yo sabía de que las intenciones, las motivaciones no eran las correctas, sino que únicamente era por involucrarme en algo. Pero yo no tenía una relación personal con Jesucristo, yo no tenía una relación cercana con Él, no había tenido un momento donde yo le había recibido a Él. Entonces, en esa capacitación yo me recuerdo de que la persona que estaba predicando empezó como a describir mi vida. Y yo tenía tantas preguntas para Dios. Una de las cuestiones que yo siempre le preguntaba a Dios era, ¿por qué nacer en una familia ministerial? Y uno de los reclamos era que a veces los papás dedican más tiempo a la iglesia que a su misma familia. Y todo eso estaba guardado en mi corazón, pero en esa predicación, la persona que estaba impartiendo y ministrando, él empezó a hablar acerca de, yo sentí que estaba describiendo mi vida, de aquellos jóvenes que únicamente sirven en la iglesia porque les piden que lo hagan, porque todo el mundo lo hace, pero que no, las motivaciones no son las correctas. Y yo recuerdo que justamente en ese día yo decidí desarrollar mi fe. Ese día yo decidí tomar en cuenta a Jesucristo y empezar a seguir por cuenta personal, no porque alguien me lo pidiera, sino porque yo le estaba reconociendo a Él como Señor y Salvador de mi vida. Yo estaba reconociendo ante Él mi condición de pecado. Yo estaba reconociendo a Él que el único que podía ayudarme y darme dirección, darme sentido, era su amor. Ese día yo hice la oración y yo le dije a Jesús, hoy yo quiero que entres a mi vida. No voy a estar en iglesia únicamente porque me enseñaron a estar ahí. No voy a estar en iglesia porque mis padres me piden que lo esté, sino que voy a estar en iglesia porque yo quiero una relación contigo, porque yo quiero conocerte, porque yo quiero que llenes todos los vacíos. Yo quiero que le dé sentido, que le dé dirección a mi vida. Yo no quiero seguir más así. Y ese día yo involucré a Jesús en mi vida. Sentí como que una venda me quitaron de los ojos y yo pude conocerle personalmente a Él. Pude conocerle a Él como mi padre. Pude conocerle a Él como mi consuelo, mi fortaleza. Pude conocerle a Él personalmente como mi pastor, como ese amor que había estado ahí siempre para conmigo, pero que yo lo sentía únicamente porque me lo pedían y no porque yo lo había decidido. A partir de ese día, yo sentí como que mi vida empezó a tener sentido. Y yo, al final, yo digo, la vida sin Jesús carece de sentido.
Puede ser uno rodeado de tanto, tal vez involucrado en el quehacer, pero si no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, tu corazón va a seguir vacío. Tu vida va a carecer de sentido. Entonces, es necesario que todos le reconozcamos a Él como nuestro Salvador y que reconozcamos que todos somos pecadores delante de Él. Que reconozcamos que mi fe no depende de los demás, sino que es una fe que yo tengo que desarrollar después de conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. La vida sin Jesucristo carece de sentido. Yo no sé si me estoy identificando con algunas personas que están ahí observando o que van a ver este en vivo, pero podemos estar en la iglesia y estando lejos del Señor. Podemos estar en la iglesia y aún con tantos vacíos emocionales, con falta de perdón, con tanto rencor en nuestro corazón que no nos permite tener la vida que Jesucristo nos ofreció en la cruz del Calvario. Así que, señorita, joven que vas a ver esa transmisión o que la estás viendo, no basta eso, sino que vas a reconocer personalmente a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Quiero invitarle a todos los que están ahí que me acompañen en un momento de oración. De verdad conocer a Jesucristo personalmente. O que usted necesite dejar toda esa falta de perdón, ese rencor a los pies de la cruz y encontrarse con Jesucristo con Jesucristo resucitado, con el Jesucristo Salvador, ese Jesucristo de amor, ese Jesucristo de gracia, ese Jesucristo que viene a darle rumbo y sentido a nuestro caminar acá en la tierra. Le invito a que incline su rostro ahí donde usted está y que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco mis faltas delante de ti, reconozco que hay un pecado que mora en mí desde el inicio de la humanidad y que la única restauración para esa condición de pecado eres tú. Dios, gracias por enviar a tu Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque no importó todo lo que Jesucristo tuvo que pasar para darnos vida. Esa vida en abundancia, esa vida plena, esa vida de sentido, esa vida de propósito. Hoy te recibo en mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi corazón para que tú mores en mí. Ayúdame a caminar en obediencia a ti. Ayúdame a enfocar mi vida de acuerdo a los propósitos que tú has establecido para conmigo. Hoy te recibo en mi corazón. Dejo a los pies de la cruz toda falta de perdón, todo resentimiento y me dispongo a vivir esa vida que tú nos ofreciste en la cruz del Calvario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Qué poderoso testimonio, Ada, qué impresionante. Realmente a veces creemos, ¿verdad?, los hijos de ministros, de pastores, es fácil, a veces es fácil juzgar, decir por qué si es hijo de pastor, por qué si es hijo de un cristiano, ¿verdad? Y de repente no sabemos todo lo que esta persona pasa, y creo que yo me puedo, siento ese testimonio como... me siento muy apegado a eso porque yo me crecí en una familia cristiana también, ¿verdad? Y sin embargo, si por ser hija de cristianos, ¿verdad? Yo recibía bullying en mi escuela, entonces, por ser hija de cristianos. Y es un proceso bien duro, de repente en la adolescencia, ¿verdad? Pasan muchas cosas, el enemigo quiere distorsionar los planes de Dios para uno, pero Dios siempre tiene el control. Y gloria al Señor por tu vida, por lo que el Señor hizo en ti. Me alegra mucho saber de que ahora pues también estás sirviendo al Señor, ¿verdad? Como pastora en El Salvador. Y qué bueno de que podamos tener testimonios como eso, porque así nos damos cuenta de que no solamente soy yo el que yo estoy pasando eso, no, otras personas también lo han pasado. Pero lo importante es que no se han quedado allí, sino que han salido de ese proceso y ahora Dios los está usando para cosas grandes. Así que me alegra muchísimo. Queremos saber
a los que están compartiendo hoy, a los que están, ¿qué estás haciendo en tu país? ¿Qué están haciendo para compartir de Jesús? Y Val de Costa Rica nos saluda también. Que el Señor le bendiga. Queremos saber, dice Alejandra Rodas, Dios le bendiga de manera especial, siempre, siempre. Dice un abrazote desde Guatemala. Dice Wendy Tiffany, Ada Lima, un abrazo. Dios te siga usando de manera asombrosa. Te admiro, lo sabes, querida. Erudita, dice, le está diciendo Erudita ahí. El pastor, dice Carlos Jiménez, nos sumamos, así es, líder, nos sumamos a este mover de Dios. Esto es de Dios, porque Dios quiere que compartamos el evangelio. Y esa es la gran comisión que encontramos en el libro de Mateo, en el último capítulo, en los últimos versículos, encontramos el gran mandato de Dios para los discípulos, y es de ir y predicar. Yo sé que en este tiempo de pandemia no podemos salir, pero sí podemos hacerlo a través de las redes sociales, a través de un mensaje, a través de una llamada, a través de diferentes formas. Pero, Ada, queremos saber qué están haciendo los demás para compartir a Jesús hoy. Así que queremos que los comentarios allá abajo nos dejen, nos diga, yo estoy haciendo esto, yo hice un cartel para hablar de Jesús, yo estoy haciendo lo otro, yo hice un video, yo hice un audio, yo hice... Queremos que nos compartas qué estás haciendo. Ada, es que está interesante para saber qué los demás, qué están haciendo los demás. De repente hay ideas que no me las sé y que sería bueno que se compartan. Vamos, ¿qué dice Berenice? Ada. Ajá, Berenice dice, toca Dios los corazones, que puedan recibir, nos unimos en este clamor. Hoy todos estamos conectados con esta visión, Yanira. Y qué bueno que cada día nos estemos sumando más y más y más para compartir ese mensaje que merece ser anunciado. Ese mensaje que sigue transformando vidas, que sigue llegando a cualquier rincón de acá de la tierra, llevando esperanza, llevando una nueva oportunidad, llevando sentido, llevando propósito a la vida de aquellos que marchan sin saber hacia dónde van. Por ahí tenemos, Saraí, bendiciones, mi querida Yani, allí te están saludando. Saludos, saludos. Erika Escobar dice, mi respeto, amada pastora Ada Lima, Dios siga usando su vida. Qué bueno, qué bueno, qué bendición. Dice, cartelitos con mensajes bíblicos, dice Berenice, pegados afuera de mi casa. Usted ve que ella está evangelizando de esa manera el día de hoy, con carteles afuera de la casa. ¿Ven que sí podemos evangelizar en tiempos de pandemia? ¿Qué más estamos haciendo? Queremos que nos compartas en los comentarios abajo qué estás haciendo para evangelizar. Queremos saber qué es lo que está pasando. ¿Qué más ideas tenemos, Ada, para compartir de Jesús en este día? Bueno, podemos grabar un video corto acerca de nuestro testimonio y compartirlo con otras personas. Algo bien importante es que no debemos subestimar nuestro testimonio. Alguien necesita escuchar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y podemos grabar un pequeño audio, mandarlo a través de las redes. Podemos compartir textos bíblicos que mucha gente está necesitando escuchar en este tiempo. Podemos hacer llamadas a nuestros amigos, orar por ellos, hacerle la invitación a recibir a Jesucristo y compartir todos los recursos que se están subiendo acá a través de las diferentes plataformas. La verdad que hay muchas maneras de poder hacerlo. De hecho, a nivel de Centroamérica, el día de hoy tenemos varios servicios, tanto como Generación Emergente, el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Los hombres hoy se van a estar realizando servicios vía Zoom, así que la idea es compartir, traer un amigo más, a alguien que no conoce a Jesús, ¿verdad? Hacerlo parte, estar en ese culto vía Zoom, que también van a ser transmitidos por Facebook Live, así que esperamos que la demás gente también se conecte con la visión y que nos cuenten, que nos digan qué están haciendo, aparte de que podemos utilizar muchas herramientas, ¿verdad? Que hemos estado aprendiendo de diferentes formas para compartir de Jesús. Nos alegramos y felicitamos a los que están haciendo videos, que están haciendo audios, que están haciendo
todo lo que sea, carteles, enviando mensajes, haciendo llamadas para hablar de Jesús. Los felicitamos porque eso es muy importante que lo hagamos. No solamente hoy, yo sé que no solo debe de ser hoy, pero hoy es un día especial en que toda la iglesia nos volcamos hacia un mismo propósito, como una avalancha fuerte, ¿verdad? De que el evangelio sea predicado. Así que es algo que tenemos que hacerlo siempre, siempre, pero hoy nos volcamos con ese desafío, con ese reto de poder cumplir y de poder llevar el evangelio. Fíjate que, un comentario, Yanira. Sí. Que la creatividad del ser humano es ilimitada. Y la podemos desarrollar. Entonces yo creo que en toda la juventud, en la niñez, en cada persona que forma parte de la iglesia de Dios, hay creatividad que este día tiene que ser expuesta para compartir ese mensaje de Jesucristo. Y todos unirnos sabiendo que estamos enfocados en una sola visión, en un propósito, que es alcanzar a las personas que aún no han sido alcanzadas con el mensaje de Jesucristo. Correcto. Sabes también que si tú tienes talento, la gente tiene talento, puede tocar un instrumento, piano, la guitarra, cualquier otro instrumento, o sea, canta una canción y en medio de ahí cortas y dices, tú tienes que tomar una decisión. Yo ya seguía a Jesús, ahora te toca a ti. Algo así como algo que llame la atención de poder compartir. De repente, si tú sabes pintar, hacer pinturas, hacer una pequeña pintura y en medio estás haciendo pinturas, tú sabes quién es tu diseñador, Jesús. Él es nuestro diseñador. Y ahora ese mensaje de decir que Él diseña nuestro futuro. Si el pasado fue algo difícil porque de repente nosotros tomamos malas decisiones, Dios quiere pintar nuestro futuro de color, de alegría. Así que podemos hacer de diferentes formas. Podemos predicar. ¿Sabes qué? Yo sé que no podemos de repente tenemos que evitar las aglomeraciones y todo eso, ¿verdad? Pero se pueden proyectar películas de Jesús en un área libre, que la gente tenga distancia, en un lugar donde se pueda circular, donde se pueda salir, porque tampoco nos vamos a arriesgar, ¿verdad? Que la policía llegue y se los lleven a todos. Pero no, tenemos que hacer las cosas, sí, sabiamente, ¿verdad? Pero no quedarnos callados, hablar siempre de Jesús. Porque ese es el plan, ese es el objetivo el día de hoy. Así que les estamos invitando. Sí. Hoy es el gran día para que todos nos unamos. Nadie tiene excusas para no hacerlo. No podemos salir de nuestras casas, pero en nuestras casas podemos hacer mucho a través de las redes sociales, a través de las personas que van a pasar ahí por donde nosotros vivimos, compartiendo ese mensaje que debe ser compartido. Así es, así que hoy a las 5 de la tarde, hora de de Estados Unidos, se está haciendo el culto virtual vía Zoom y vía Facebook Live, ¿verdad? De la Iglesia de Dios de América Latina. Así que estamos invitándoles para que se puedan unir. Es hora 3 p.m. de Centroamérica para que te puedas unir en esa transmisión. ¿Verdad? Invitemos amigos, compartamos la transmisión para que otros puedan verlo y para que también puedan escuchar el mensaje de salvación. Así que estamos muy contentos de poder compartirles herramientas. Saludos a Daniel Martínez, Mujeres Guerreras, Dios les bendiga y las use más. Muchísimas gracias, Daniel. Así que hoy estamos compartiendo de Jesús y ese es el deseo. Yo sé que muchos jóvenes hoy a nivel de Latinoamérica están involucrados en esto. Yo sé que hay jovencitas, miré videos de chicas usando TikTok, una de las herramientas que se ha dado últimamente y que ha sido, que se ha vuelto viral, ¿verdad?, en las redes sociales. Así que nosotros también podemos usarlo, pero para bien, para hablar de Jesús, para compartir de Jesús, porque no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar con los demás y hacer que este mensaje llegue a otros, ¿verdad? Y que también puedan tomar esa decisión de salir de la situación de repente donde están, ¿verdad? Y presentarles realmente el plan de salvación. Nos alegramos, Ada, de poder hablar de Jesús, usar las herramientas, de repente puedes hacer los tres círculos en una página mientras lo compartes en español también, ¿verdad? O como sea, con un grupo de amigos de la universidad, del colegio, del trabajo,
podemos compartirlo también. Así que me alegra mucho haber estado con ustedes en este tiempo y haber compartido. No sé si Ada tiene algo más que decir. Pues ya estamos por cerrar. Gracias por habernos acompañado. No se quede sin compartir el mensaje de Jesucristo. Hay muchas personas que están queriendo escuchar lo que Dios ha hecho en su vida. Así es, hay mucha necesidad de Jesús. Nos despedimos. Nos despedimos, Yanira. Sí, nos despedimos muy contentos de saber pues que estamos compartiendo de Jesús. Así que tengan feliz día, que el Señor te bendiga y a conectarnos en las transmisiones y a compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.